con éxito, con mucho amor y con mucha felicidad, un nuevo fin de año con la gala de fin de año precisamente en el Teatro Roma de la Escuela de Música Municipal. Como recién decíamos, ¿no? Todo un año de trabajo dedicado a la música, pero fundamentalmente la apuesta que se hace de la municipalidad, la apuesta que hacen los docentes y las familias, que no es ni más ni menos de que los chicos, los adolescentes, los niños y también los adultos estén en un lugar que a nosotros nos llena de orgullo, que da sentido de comunidad. Y más allá de lo musical, más allá de un montón de cosas hermosas que pasan ahí, lo que se trabaja son los valores. Y la verdad que en este momento, en estos momentos difíciles que se viven, creo que tiene un valor enorme. Así que, segundo día de gala, mucha gente, mucho calor, mucha expectativa. Bueno, creo que como decía Camilo, lo que se va a ver hoy es el resultado de un gran trabajo compartido entre familias, comunidad, ejecutivo municipal. Y siempre digo algo, que es que a lo mejor lo que se va a ver hoy no es lo más importante de la Escuela de Música, a lo mejor es lo que no se ve, que es todo el gran trabajo que hay detrás para lograr llegar a esto. Así que bueno, felices, contentos, satisfechos por todo el esfuerzo logrado y compartido. Así que bueno, nada, feliz. Bueno, ayer tuvimos el placer de disfrutar a los más pequeños con sus familias, con todo el personal de la escuela en su totalidad, y hoy vamos a ver a los más grandes, a las orquestas. Este es el trabajo de mucho tiempo, de mucha constancia, de planificación, de organización, y que se lo debemos a una gestión que piensa, tanto Camilo como el cura y como todos los que trabajamos alrededor de ellos, en darle lo mejor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los adultos, y un director de una escuela de música que siempre está pensando en más, en mejorarla, y en equipo y en conjunto logramos cada día que sea una puesta en escena mejor. Muchas gracias, Andrés. Y por último, solo quiero decir y poner en valor la gestión de la Municipalidad de Salto, con Camilo, con Ricardo, que apuestan año a año a la Escuela de Música, con nuestro director Andrés Hirchon, que no solo piensa en la formación de la música en los niños desde pequeños, sino también en la proyección de estos estudiantes a futuro, en la continuidad de los estudios superiores, universitarios, sí, pensando en que puedan ser estudiantes de escuelas de música en nivel terciario, en nivel universitario. Así que, porque su formación de calidad así lo permite. Eso habla de la formación de calidad que se logra, y que se logra con inversión educativa, se logra con un proyecto pensado desde el municipio y con un conjunto de docentes y un director que tiene claro hacia dónde van. Así que felicitaciones.